Informativos UMH. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Comenzamos este tiempo de actualidad universitaria informándoles de que hoy se abre el plazo de preinscripción para doctorados. Pueden realizar la solicitud hasta el 14 de septiembre a través de la página web estudios.umh.es. Sin embargo, si te han admitido para iniciar los estudios de grado en la UMH, ya puedes realizar tu matrícula en futuroestudiante.umh.es. Bien, en los próximos minutos, como viene siendo habitual, les vamos a contar otras de las noticias más destacadas de la jornada, pero antes de empezar reciban un saludo de mi compañera Borja Cabrera, al mando de los controles técnicos, y el mío propio Izar Martínez. Hoy es lunes 16 de julio, bienvenidos a Informativos UMH, empezamos. En primer lugar, avanzamos que ya están en África los primeros voluntarios del programa de cooperación en Ruanda de la Universidad Miguel Hernández. En total, este verano viajarán 24 personas entre los meses de julio, agosto y septiembre. Para conocer más acerca de este voluntariado, en nuestro tiempo de entrevistas, tenemos con nosotros a José Antonio Serrano Oliver, coordinador de los grupos de voluntarios. En segundo lugar, avanzamos que el Festival de Cine de Elche proyectará 4 cortometrajes de estudiantes del grado en Comunicación Audiovisual de la UMH. Y a mes, a José Ramón Martínez, company de la Oficina de Llengües y la Oficina de Cultura e Igualdad de la UEMAC, ens trasllada una bona sèrie de proposicions, dosi i formació. La Universidad Miguel Hernández ya ha poblado su octavo campus en Ruanda de los 8 voluntarios que pasarán julio en el país africano. El equipo de este primer mes ya está colaborando en el apoyo docente y la atención sociosanitaria, entre otras cosas. En total, este verano viajarán 24 voluntarios entre los meses de julio, agosto y septiembre. Para conocer más de este programa de voluntariado en nuestro tiempo de entrevistas, hablamos con José Antonio Serrano Oliver, coordinador de grupos de voluntarios en Ruanda. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para entrar en materia, ¿cómo es el día a día de los voluntarios que viajan hasta allí? Pues el día a día es son jornadas muy intensas, muy enriquecedoras. Nos levantamos bien temprano, celebramos entre todos y colaboramos y planificamos la sesión. Por la mañana colaboramos en el hospital, luego comida, un poquito de descanso y por la tarde al colegio. ¿Los voluntarios adaptan con facilidad las rutinas que tienen, los modos de vida de la zona? Sí, porque todos los compañeros que participan en estas campañas de cooperación llegan con mucha ilusión, muchas ganas por aprender y en la medida de lo posible aportar a la sociedad ruandesa. O sea que la adaptación es muy rápida. ¿Qué suele ser lo más complicado para ellos? Bueno, pues quizá esa adaptación del estómago, ¿verdad? Que vamos a otro lugar distinto y siempre que salimos de Europa, pues a veces nos ataca un poquito el estómago. Pero por lo demás, todo es un ambiente muy, muy cordial, muy, muy solidario y conociendo las estrategias, los desafíos a la hora de llevar a cabo proyectos de cooperación. Uh-huh. Vas a coordinar los grupos que van en agosto, en el mes de agosto. ¿Qué tareas desarrollarán esos voluntarios? Sí, salimos ahora el día 29 de julio y iremos 7 compañeros, pues Ana, Jorge, Miriam, Merichel, 7 compañeros de la Universidad Miguel Hernández con actividades vinculadas al mundo sociosanitario del Hospital de Nemba. También vamos a llevar a cabo actividades de refuerzo docente de biología, de inglés, de pedagogía en el Colegio Juan Paul de Nemba, allí al lado donde nos alojamos. Y, en definitiva, tratamos de ayudar, tratamos de colaborar, pero sobre todo la campaña trata de aprender, traernos muchos aprendizajes para darlos a conocer aquí entre la sociedad ilicitana y la comunidad de la Universidad Miguel Hernández. Uh-huh. ¿Por lo general son alumnos, profesores, alumnis? Sí, bueno, el proyecto está abierto a toda la comunidad UMH, desde PAS, PDI y alumnos y alumni. Los compañeros que van a participar este año, pues da la casualidad de que todos son alumnos y Merichel es alumni, es graduada en antropología.
Por lo tanto, pues una convocatoria muy, muy abierta, muy enriquecedora, que va desde a todos los campus de la UMH, desde Altea hasta Orihuela, pasando por San Juan. O sea que la verdad es que engloba toda la provincia. Muy bien, pues esperamos que todo vaya genial y que disfrutéis mucho de la experiencia. Le damos las gracias a José Antonio Serrano Oliver, coordinador de grupos de voluntarios en Ruanda, por atendernos en los informativos. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Pasan casi 6 minutos de las 2 de la tarde y les seguimos contando otras noticias, entre ellas que el Festival de Cine de Elche proyectará 4 cortometrajes de estudiantes del grado en Comunicación Audiovisual de la UMH. El jurado de la 41 edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, en el que colabora la Universidad Miguel Hernández, ha seleccionado 4 cortometrajes de estudiantes del grado en Comunicación Audiovisual de la UMH para la sección Mostrat del festival. Estos cortos se proyectarán mañana martes 17 de julio a partir de las 9:30 horas en Lord del Chocolater y en la playa de los Arenales del Sol. Montserrat Jurado Martín, quien ha coordinado esta actividad, nos explica cómo han llegado a proyectarse estos 4 cortometrajes en el Festival de Cine de Elche. El Gran Comunicación Audiovisual, tenemos un acuerdo con el Festival de Cine Internacional de Elche, bajo el cual existe una sección no competitiva que se llama Mostrat. Y a través de esa sección hacemos una selección previa de los cortometrajes que se han producido tanto este año como el año pasado en el mismo grado, y también está abierto al grado en periodismo, que merecen ser difundidos un poco más allá. Uno de los cortometrajes de los estudiantes de la UMH es Cuando venga a por mí, dirigido por las alumnas Fania Vázquez y Pamela Palacios, con guión de Beatriz Maciá, que fue el resultado del proyecto International Student Film Project en la edición de 2017. Los otros 3 trabajos seleccionados de la UMH son Clutch, dirigido por Ángel Llorens Miralles, y Guión del Rey Echevarría, Bruno, dirigido por Cintia Férez, y Lo mismo de siempre, de Jordi Domenech Aguirre. Esta propuesta se enmarca dentro de las actividades de proyección del grado en Comunicación Audiovisual, bajo el amparo del convenio de colaboración entre el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH y la Fundación Caja Mediterráneo. Ara, per a gaudir de l'oferta cultural, parlem amb el company de l'Oficina de Llengües i l'Oficina de Cultura i Igualtat de la Universitat Miguel Hernández, José Ramón Martínez. Bon dia. Bon dia a tothom. Doncs per a començar, com sempre, pel que fa a cursos d'estiu, ja està disponible el catàleg de cursos d'estiu en el nostre blog, com sempre, cultura.umh.es. Hi ha disponibles més de 60 cursos de diferents temàtiques i continguts desplegats en 15 seus de la província, com ara són a Elx Policia Científica, en l'escena del crim al Tribunal de Justícia, a Callosa de Segura, la mediació, emocions, necessitats i comunicació de la mediació. A ells també és 2 cursos, animació en acció, i l'altre curs, Physical Activity and Health, Global Perspective, és en anglès. Aleshores, pel que fa a cinema a la fresca, amb la projecció de 2 pel·lícules, la pel·lícula Wonder, que serà el dia 21 de juliol, i Sufragistes, el dia 28 de juliol. Serà a les 22 hores a la plaça del Raval d'Elx. Col·laboren el Tempir i l'Ajuntament d'Elx. I ja per acabar, les 2 exposicions, que com sabeu estan des del 5 de juliol fins al 28 de setembre, a la Sala Universitas i Sala Gris de l'edifici Rectorat, horari d'exposició d'11 a 14 hores, i són 2 en 1, l'artista és Xènia i ofereix una obra fonamentalment escultòrica, i l'altra exposició, Sincerament, jo ja no razono, el que el títol és en castellà, obra de David Fidalgo Omil. És una exposició de tècnica audiovisual combinada amb pintura. Ja sabeu que tota aquesta informació la podeu ampliar en el nostre blog cultura.umh.es. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a tu, José Ramón Martínez, company de l'Oficina de Llengües i l'Oficina de Cultura i Igualtat de la UMH, per a aquestes recomanacions, dosi i formació. Fins la setmana que ve. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy, lunes 16 de julio. Volvemos mañana con más información sobre la UMH. Hasta entonces.